La competencia nacional dio inicio con las pruebas de sistema de simulación, donde las tripulaciones tuvieron lecciones de cabina virtual para el comandante, artillero y conductor, y la respectiva evaluación de los municioneros en el entrenador de procedimientos de torre de tanque. A través de software SteelVision ellos tienen que, con la capacidad que tiene el software, a través de las correcciones, van corrigiendo el tiro, llevándolo hacia el objetivo, que es, en este caso es un objetivo logístico que se encuentra desplegado en zona desértica. Ellos tienen tres tiros de reglaje para posteriormente pasar al fuego fuerte y están encuadrados en un tiempo de 20 minutos. Al anochecer y a más de 70 kilómetros de Iquique, los participantes recibieron y prepararon los tanques Leopard 2A4 y 1B que serían operados durante los días de competencia. Bueno, primero estamos realizando el chequeo de los niveles para ver el funcionamiento de los tanques y en qué condiciones están. Es un escenario totalmente diferente al cual nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a la nieve, el frío, viento, lluvia, andar mojado, y el escenario es totalmente desértico, seco, que igual, a pesar de que nos pueda jugar en contra, estamos con toda la motivación de entregar lo mejor y dejar en alto a la quinta edición, en este caso al destacamento Lancero. En el desierto más árido del mundo y bajo altas temperaturas, los equipos ingresaron al corazón de la Pampa del Tamarugal para ser evaluados en las distintas canchas como tiro, primeros auxilios, orientación terrestre y liderazgo, en que se demostró el trabajo en equipo y la resistencia de las tripulaciones, arrastrando una aruga de tanque de 120 kilos. De tripulación de tanque la ha visto altamente profesional desde su organización, desde los estándares que se exigen a cada una de las tripulaciones, que definitivamente permiten medir sus habilidades y competencias técnicas en todas las condiciones, y lo que hemos visto en las propias tripulaciones, el desempeño desde la profesionalidad física, la habilidad básica, el paso con las simulaciones, la efectividad en esta. Vimos la conducción también y hoy estamos viendo un tiro de tanque. El rugir de los motores y las aplastantes orugas y el silencio para fijar el objetivo fue lo que se vivió en la última jornada en la cancha de tiro. El triunfo se quedó para la tripulación del grupo de tanques número 7 guías de la segunda brigada acorazada Cazadores. Fue una competencia muy dura, donde la brigada acorazada mucha experiencia con mi tripulación, aprendimos muchas cosas nuevas, fortalecimos algunos aspectos que estaban un poco bajos, y vamos con todo ahora a demostrar lo que es posible Chile para la presión. Los ganadores representarán al Ejército de Chile en la competencia internacional Washington Challenge, que se disputará en septiembre en Canadá y congregará a tripulaciones de tanques de diversos ejércitos del mundo.
especial poder entrenar y capacitar a las unidades que se van a desempeñar en las tripulaciones de los grupos de tanque Leopardo A4 en la Brigada Acorazada. Como clase de ejército, me siento orgulloso de poder tripular y comandar el tanque Leopardo A4, el sistema de armas más poderoso del ejército de Chile.